3, 2, 1. Backed by popular demand, Friday's endless apps. The people have spoken. You want an endless choice of endless apps for just $10. You got them. Mozzarella sticks? Endless. Boneless buffalo wings? Yep. Endless. Loaded potato skins? Endless. Your choice, your call. You're welcome. For a limited time, endless choice of endless apps. $10. On Fridays. At participating restaurants for a limited time. While supplies last, other restrictions apply. Buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo a su programa católico de todos los jueves. Hoy viernes, julio 29, está el programa por motivos ajenos a nuestras, pues a nuestras, arreglarlo, ¿no? Y a nuestras circunstancias. Entonces, el programa de hoy es el que estaba para ayer jueves. Y bueno, pues bienvenidos. Le damos las gracias a las personas que han rezado el rosario. Y como todos lo saben, hoy viernes, estamos pues continuando con las charlas del padre Javier Carralón, que nos sigue ayudando a profundizar en la comprensión de la carta que nos ha escrito el Santo Papa. También hoy tenemos una entrevista a Guillermo González. Él es actualmente un seminarista. Pero también hoy le damos la bienvenida, como siempre, a Elizabeth Osorio, desde Lehigh Acres. Elizabeth, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Iván. Pues aquí nuevamente, gracias a Dios, pudimos hacer el programa el día de hoy. Muy contenta y pues gracias a las personas, como dijiste, que ofrecieron el rosario por todos los jóvenes que están participando en la Jornada Mundial de la Juventud. Y en sí, pues, también por todas las necesidades de la iglesia, todas aquellas personas que necesitan, pues, oraciones por diferentes dificultades que están pasando. Les recordamos que pueden llamar al 347-857-3183 si tienen algún comentario, alguna pregunta o algún anuncio, o también alguna experiencia que quieran compartir con nosotros que estén viviendo o que hayan vivido. Pues ese es el número a llamar. Pueden también seguirnos en Facebook buscando Hogares de Santa María, o también en Twitter como @VirgenMaríaJosé, y también pueden visitar la página web que tenemos, que es www.sabbathmater.net, y ahí encontrarán pues las diferentes actividades que se están teniendo en los hogares y en las escuelas de liderazgo, y también los programas grabados que están ahí desde el primero hasta ahorita, hasta el último, y los van a poder escuchar a través de YouTube, Iván. Pues qué bien, ya como se había mencionado, pues tenemos un contenido muy importante, y como siempre, pues vamos a empezar con la charla que está a cargo del padre Javier Carralón, que amablemente nos sigue aportando, y recordemos que es la continuidad de la carta que nos ha escrito el Santo Papa. Adelante, escuchemos. Parece que tenemos un pequeño problema con los controles. Esta es la, pues, una de las desventajas de estar haciendo esto a distancia. Pero, pues, para recordar un poco, ya esta es la tercera episodio que el padre Javier nos está hablando. Hoy íbamos a llegar al, o vamos a escuchar, que está hablando en el capítulo, sobre el capítulo tercero, la mirada puesta en Jesús, que es la vocación de la familia. Y para eso, pues, un muy buen ejemplo, como siempre, Elizabeth.
nos ha, como algunas veces nos ha mencionado, ¿no? Que ya es, pues que todo va de la mano. Hoy también la entrevista es a Guillermo González, como ya lo habíamos dicho antes, y él, pues sus padres han estado ya con nosotros, nos han regalado una entrevista, y pues ahí está, eso es lo que nos están, el vivo ejemplo de lo que nos está hablando el Papa en la carta. En un momento más vamos a escuchar al padre Javier Carralón en cuanto un poco la tecnología se arregle. Pues seguimos con problemas, pedimos disculpas. Pues no sé, si nos ponemos a pensar, parece que hay algo en contra de nosotros, porque pues desde ayer el website estaba caído y no pudimos de ninguna manera hacer que llegar, ¿no?, el programa. Y bueno, este es ya más de un año que tenemos este programa, y entonces pues con estas cosas que están pasando, pues no sé, puede ser que algo está en contra de este programa, que en lo personal a mí me ha ayudado mucho y creo que a muchas personas también les ha ayudado nos ayuda mucho a hacer conciencia, ya sea a través de las charlas que nuestros colaboradores o nuestras guías nos han hecho, como es el caso de don Antonio, muchos invitados que hemos tenido y todas las parejas que han, y parejas y personas comprometidas, algunos solteros, algunos ya laicos, como que hemos tenido a manera de entrevistas. Así que pues les recordamos también que este fin de semana, especialmente hoy, todos los varones de más de 18 años, pues estamos en retiro, que es retiro mensual, retiro en silencio. Se comienza todos los viernes a las 8 de la noche y se sale el domingo como a las 9 o 10 de la mañana más tardar, pero siempre después de la última reunión final. Entonces, a los que no han podido ir y a los que no se pudieron pues inscribir a tiempo, pues se les pide que lo piensen para el próximo mes. Recuerden que es un retiro por cada mes, y a todos los que estén escuchando, pues
les pedimos también oraciones para todos los que estarán en el retiro. También recordar que ya viene el campamento de verano para los chicos adolescentes, que es pues ya básicamente una semana casi más, que es del 6 al 13 de agosto, y esto es en Winchester. El número a llamar para cualquier pregunta o para hacer algún pago, para ver alguna pregunta o para inscribir a algún chico, es el 703-655-2729. Aquí está la entrevista del padre, vamos a escucharla. Tengan muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos de nuevo a este programa de radio querido por todos, en el que tanto aprendemos y compartimos. En esta ocasión seguimos recorriendo juntos el documento del Papa Francisco Amoris Laetitia, La alegría del amor, texto dedicado especialmente a las familias después de ese sínodo que se realizó en estos meses pasados. Recorriendo el itinerario que el Papa nos presentaba, hemos llegado al capítulo 3, que el Papa pone pues titulado Vocación de la familia, la mirada puesta en Jesús. Es un tema también muy profundo y muy denso, en el que el Papa va a abordar las líneas profundas de la enseñanza magisterial, de lo que la Iglesia ha entendido y entiende que es la vocación matrimonial y la vocación familiar. La presenta el Papa de un modo nuevo, hace una síntesis de la enseñanza de la Iglesia, pero desde la visión pues, novedosa y particular que sabemos ya que tiene este gran Papa, que el Espíritu Santo nos ha regalado, el Papa Francisco. Comienza ese capítulo haciendo pues esta pequeña introducción. Dice, Jesús miró a las mujeres y a los hombres con los que se encontró con amor y ternura, acompañando sus pasos con verdad, paciencia y misericordia para anunciar las exigencias del reino de Dios. Así también el Señor nos acompaña hoy en nuestro interés por vivir y transmitir el evangelio de la familia. El Papa tiene este interés, ¿verdad?, el de transmitir el evangelio de la familia, y lo quiere hacer como Jesús miraba a los hombres y las mujeres, como Jesús miraba a las familias, como Jesús les trataba, les acompañaba. Por tanto, desde el principio de la exhortación hasta el final, va a haber siempre esta palabra de acompañamiento, de misericordia, de ayuda, de auxilio, de comprensión. Y a esta luz, a la luz de estas claves, el Papa va a interpretar y va a recordarnos cuáles han sido los pilares fundamentales de la enseñanza magisterial de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia. Está estructurado este capítulo en tres puntos. El primero, Jesús recupera y lleva a su plenitud el proyecto divino. El segundo, la familia en los documentos de la Iglesia. El tercero, el sacramento del matrimonio. El cuarto, semillas del verbo, situaciones imperfectas. El quinto, transmisión de la vida y educación de los hijos. Y el sexto, familia e Iglesia. Vamos a recorrerlos, si Dios quiere, uno a uno, deteniéndonos brevemente. No nos da tiempo a mucho más, pero por lo menos para que tengamos una ligera idea. Vamos a empezar por el primer punto, que lleva el título Jesús recupera y lleva a su plenitud el proyecto divino. El Papa aquí en este punto nos quiere recordar y traer a la memoria cómo Jesús se ha introducido en la realidad familiar, cómo en el designio de Dios la familia es importante, es un proyecto de santidad y un proyecto de salvación, y cómo Jesús, Dios hecho hombre, el Verbo encarnado, asume, abraza, se integra, se introduce en la realidad familiar. Jesús nace en una familia humilde, Jesús entra al fondo, no simplemente animando desde fuera lo que es la realidad familiar, sino que ha querido encarnarse, nacer, crecer, educarse en una familia, en la familia de Nazaret. Por tanto, esta es la primera luz, la luz más importante que el Señor nos da acerca de la familia. Esa vida de familia, esa luz que se desprende de Belén y de Nazaret, de la Sagrada Familia, ilumina el camino de las familias de hoy día. Es una propuesta real para nuestras familias. Cuánto bien nos hace meditar
en esos pasajes del Evangelio, lo que se dice y lo que no se dice de los 30 años en los que el Señor estuvo compartiendo la vida con María y con José. ¿Cómo sería esa vida de familia? ¿Cómo sería el trato entre ellos? El respeto, el cariño, el compartir. Todo eso es bueno que lo tengamos presente siempre en nuestras familias, que alimentemos nuestras familias con esa luz que desprende la vida de Nazaret, esa vida que a los que hemos tenido la oportunidad de hacer ejercicios espirituales, por ejemplo, y los que hemos vivido a la sombra del movimiento espiritual, apostólico, del padre Tomás Morales, pues bien conocemos, ¿verdad?, todo lo que se desprende de Nazaret y todo lo que esa vida enseña para nuestras vidas. Por lo tanto, el sí de María y de José y la vivencia de Jesús, esos 30 años con ellos, en los que les estaba sujeto, como dice el evangelista, pues nos ayudan bastante en nuestra familia y en nuestro día a día. No solo Jesús vive desde dentro la realidad familiar y la ilumina desde dentro, sino que también el Señor con su palabra, en el momento de su predicación, en el momento de su vida pública, tiene alusiones claras, específicas y concretas a la vida matrimonial y a la vida familiar. Por citar algunas rápidamente, el Papa recoge el texto de Mateo 19:8, en el que al Señor le preguntan acerca de la indisolubilidad matrimonial. Refiriéndose al designio primigenio sobre el hombre y la mujer, el Señor reafirma la unión indisoluble entre ellos. Si recordamos esa cita bíblica, el Señor dice: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar y despedir a vuestras mujeres, pero al principio no era así. Y reafirma Jesucristo: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Esta palabra del Señor confirma la indisolubilidad matrimonial, la fuerza con la que Dios sella ese consentimiento que el hombre y la mujer, que el varón y la hembra se dan en el momento de asumir sacramentalmente el matrimonio. El Señor sella con esta palabra la indisolubilidad y, por así decir, disipa toda posible sombra de duda que pudiera haber acerca de si cuando el hombre y la mujer se han jurado amor eterno delante de Dios y Dios ha sellado esa alianza, si pudiera haber pues alguna posibilidad de que eso pues humanamente se disolviese. Pues ya sabemos que no, no es momento aquí de extendernos, pero simplemente este apunte sobre la indisolubilidad del matrimonio que Jesús con su palabra reafirma. En otro momento, el Papa también nos recuerda que Jesús, con su predicación, con su vida y con su palabra, reconoció cada cosa en sí misma y volvió a llevar el matrimonio y a la familia a su forma original. Jesús restaura todo en amor y en alianza a Dios. Podríamos decir, reconcilia todo en Dios. Dios quiso reconciliar al mundo consigo en Cristo, dice Efesios. Esa es la realidad que Jesús viene a traer, ¿verdad? Esa es la realidad por la que el Señor Jesucristo restaura a imagen de la Santísima Trinidad el misterio del que brota todo amor verdadero. La familia y el matrimonio quedan redimidos por Cristo, quedan elevados, quedan santificados. Lo que antes era simplemente una realidad natural es elevada por Cristo. Al reconciliar el mundo con el Padre por la sangre de su cruz, también queda reconciliado el matrimonio y la familia. Brevemente, así sería el primer punto. El segundo punto de este capítulo lo titula el Papa La familia en los documentos de la Iglesia. Tampoco nos vamos a extender demasiado. El Papa simplemente hace un repaso de lo que ha sido el aporte magisterial más interesante en los últimos años. Parte desde el Concilio Vaticano II, la Constitución Dogmática Gaudium et Spes. Ahí toca claramente el tema del matrimonio. En los puntos 47, 48, 49, principalmente, el concilio definió el matrimonio como comunidad de vida y de amor. Importante la palabra, ¿eh? Comunidad, unidad común, una unión común entre el hombre, la mujer, la prole, los hijos, una comunidad, no cualquier comunidad, sino una comunidad específicamente del Papa, del concilio, perdón, de vida y de amor. Es decir, pone el amor en el centro de la familia. Añade el concilio: el verdadero amor entre marido y mujer
implica la entrega mutua, incluye e integra la dimensión afectiva, corporal, sexual, conforme al designio divino. Por tanto, importante aportación la que el Concilio con esta Constitución dio al matrimonio y a la familia. Señala el Papa también otro punto importante magisterial, que es el Papa Pablo VI, que profundizó la doctrina sobre el matrimonio y la familia, en particular con la encíclica Humanae Vitae, un gran documento que supuso un gran sufrimiento para el Papa, por lo que allí afirmaba, en contra de la opinión de muchos que intentaban como darle un aire de novedad, inmoral, por cierto, sobre todo a la convivencia conyugal. El Papa Pablo VI, muy valientemente, por tanto, publicó esta encíclica y de ella todavía sigue viviendo la Iglesia, muy vigente, y queda muy patente cuál es la verdad del amor conyugal, sobre todo en la entrega y en la apertura a la vida. También el Papa Pablo VI regaló a la Iglesia una exhortación apostólica, Evangelii Nuntiandi, en la que también habló como de la relación entre la familia y la Iglesia. En un segundo punto, el Papa señala aquí la aportación de San Juan Pablo II, que dedicó una especial atención a las familias mediante sus catequesis sobre el amor humano, la carta a las familias, Gratissimam Sanae, y sobre todo la exhortación apostólica Familiares Consortio. Igualmente, esa exhortación apostólica Familiares Consortio ha supuesto y supone todavía una referencia clara y luminosa sobre lo que es la verdad del matrimonio y la familia. Y el Papa Francisco, de hecho, pues apoya muchos puntos de esta exhortación que ha escrito sobre el matrimonio y la familia, que estamos viendo, Amoris Laetitia, la apoya en muchos puntos de Familiares Consortio, que siguen siendo igualmente vigentes. También la aportación de Benedicto XVI en la encíclica Deus Caritas Est retomó el tema de la verdad del amor entre hombre y mujer, que se ilumina plenamente solo a la luz de Cristo y del amor del Señor crucificado. Hasta ahí este segundo punto que también pues, quería esbozar rápidamente sin detenerme demasiado. El tercer punto de este capítulo lleva el título de El sacramento del matrimonio. Un punto importante para que nos demos cuenta, caigamos en la verdad de lo que es el sacramento del matrimonio, en su valor, para que podamos pues también ser evangelizadores de lo que es el sacramento, porque hoy día, dice el Papa, existe como una especie de pánico al sacramento. Las parejas, los novios, desconocen profundamente qué es en esencia el sacramento del matrimonio. Entonces el Papa nos lo quiere un poco como revelar o desvelar en este punto que él aborda. Dice que el sacramento del matrimonio no es simplemente una convención social o un rito vacío o un mero signo externo de un compromiso. Eso muchas veces es lo que salta pues a los ojos de la gente y la concepción que muchos tienen, ¿no? Simplemente el casarse por cumplir una serie de una cosa, un signo, un rito más bien social, sin darle la profundidad que tiene. El sacramento, dice el Papa, no es solamente eso, sino es un don. Es un don para la santificación y la salvación de los esposos. El sacramento, todo sacramento, es un, podríamos definirlo así, un signo invisible de la gracia. Es decir, una acción profunda de la gracia, que no se ve con los ojos, sí que tiene un signo externo, ¿verdad? Pero no se ve con los ojos, sin embargo es una acción profunda de Dios, es una transformación de la gracia, la que se verá, por ejemplo, en el bautismo, la que se verá, por ejemplo, en la Eucaristía, en la confesión con la absolución de los pecados, es una transformación real de la gracia. No es simplemente una cosa exterior. No nos podemos quedar en ningún sacramento en lo exterior. Y en concreto en este sacramento, en el sacramento del matrimonio, tenemos un gran riesgo, que es quedarnos simplemente en lo exterior. En la convención social, en el rito simplemente vaciado de lo que realmente está ocurriendo. Por lo tanto, el Papa nos recuerda el sacramento es un don para la santificación y la salvación de los esposos, un don de la gracia, un don del Señor. Recordar, nunca viene mal, la llamada de la santidad universal que nos regalaba, pues por así decir, ese llamado el Concilio Vaticano II, llamamiento universal a la santidad, y en concreto también de los esposos, llamados a la santidad. Y el matrimonio, el sacramento, es el don
que lo posibilita y lo facilita. No es fácil el camino de la santidad, y no es fácil la convivencia en la familia, y no es fácil la fidelidad conyugal, y no es fácil tantas cosas. Pero precisamente porque no es fácil, el Señor tiene un auxilio. Es un don. El matrimonio es un don, y el sacramento es un auxilio de la gracia, para elevar, por así decir, la debilidad de los esposos, que no pueden asegurar por sus solas fuerzas humanas la fidelidad, por ejemplo, la educación de los hijos. Pues lo que no pueden ellos asegurar por sus solas fuerzas humanas, el Señor lo auxilia, el Señor lo levanta, el Señor lo sostiene con la fuerza de la gracia recibida en el sacramento del matrimonio, que no es una cosa que se recibe un día, sino que es, por así decir, una alianza que hace Dios con los esposos para acompañarles siempre, para que esa gracia esté siempre presente. Por tanto, el sacramento es un don para la santificación y la salvación de los esposos. Y esto es serio, porque sabemos el fundamento último del sacramento, de por qué la unión de los esposos es sacramental, o sea, por qué tiene ese punto de sagrado, porque la recíproca pertenencia de uno a otro es representación real, mediante el signo sacramental, de la misma relación de Cristo con la Iglesia. Dice San Pablo, esposos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a su Iglesia. Y más adelante, a esto refiero el sacramento del matrimonio, a la unión de Cristo con la Iglesia, a cómo Jesucristo se entregó con la Iglesia. Vaya, el sacramento es el sacramento del matrimonio es como una representación actual y real del amor y de la entrega de Cristo por la Iglesia, que la amó hasta la cruz, de una manera esponsal, de una manera absoluta, de una manera hasta el extremo, podríamos decir, ¿no? Como dice el evangelista. Los esposos, por tanto, tienen que ser y son el recuerdo permanente para la Iglesia de lo que acaeció en la cruz. Son el uno para el otro, dice el Papa, citando Familiaris Consortio de Juan Pablo II, son el uno para el otro y para los hijos testigos de la salvación de la que el sacramento les hace partícipes. Por tanto, esto es para tener en cuenta. O sea, no simplemente una especie de convenio que hemos firmado, ¿no? Ella y yo, los esposos, para mantenernos más o menos unidos. No, es que estamos actualizando lo que Cristo hizo con la Iglesia. El amor y la entrega fuerte que el Señor hizo en la cruz por su Iglesia. Por tanto, qué bonito que el Papa nos recuerde esto, para que caigamos en la cuenta de lo que en realidad es el sacramento. Añade el Papa otro punto muy importante, muy necesario que lo traigamos aquí. El matrimonio, dice, es una vocación, en cuanto que es una respuesta al llamado específico a vivir el amor conyugal, como signo del amor entre Cristo y la Iglesia. O sea, no se puede dar por hecho, esto ya lo hemos indicado alguna vez, no se puede dar por hecho, yo creo que me voy a casar, yo creo que sí, me gustan las mujeres, eso es que tengo una vocación familiar. Hay que escuchar en el silencio la llamada de Dios que me dice, te he elegido para formar una familia. Te he elegido para que te unas en matrimonio con esta mujer. Os he llamado para ser esposos. Desde antes de la creación del mundo, este es mi designio y esta es mi voluntad. Eso hay que escucharlo. No hay que darlo por hecho. No se puede. Por tanto, hay que hacer un camino de oración, un camino de silencio, un camino de discernimiento vocacional. La decisión de casarse y de crear una familia no puede ser fruto simplemente de una imaginación que yo tengo, una intuición que yo tengo. Es un camino de discernimiento que tiene que ser acompañado con la oración y con la guía espiritual, evidentemente. Qué importante es que el Papa nos diga esto, porque vaciamos. Si no vaciamos el sentido del sacramento, lo vaciamos. El sentido del matrimonio, lo vaciamos. Y luego, claro, luego vienen las crisis. Luego vienen las crisis porque si yo no estoy al final seguro de que Dios me ha llamado a esto y me he metido en esto por mi propia voluntad, es lo de la casa edificada sobre arena. Llegan las tormentas, crecen los ríos, chocan contra la casa y la casa se derrumba. Porque está fundamentada, o sea, mi matrimonio, mi elección de vida ha sido fundamentada no en una respuesta a una vocación, no en un haber escuchado la voluntad de Dios y seguirla, sino un sentimiento que me dio, una pasión que me dio y algo que yo he seguido por propia iniciativa. Oiga, pues eso está llamado a durar muy poco. Eso se tambalea y eso, a la mínima dificultad, eso se hunde. Pero qué bonito que el Papa nos recuerde esto. El matrimonio es una vocación. Hay que escucharla en el silencio de Dios. Hay que seguir la llamada. Por tanto,
sigue el Papa diciendo, el sacramento no es una cosa o una fuerza, en realidad es Cristo mismo el que me llama, el que nos llama y el que sale al encuentro de los esposos cristianos. Permanece con ellos, les da la fuerza, les ayuda. ¿Ayuda para qué? Para poder ser fieles, para poder seguir cargando la cruz, para poder levantarse después de cada caída, para poder perdonarse mutuamente. Esto no es sencillo. Esto no es sencillo. Encontramos una gran dificultad. Vaya, como Dios sabe que tenemos debilidad, nos quiere ayudar y les quiere ayudar a los esposos. Para eso es el sacramento. Y hay una gran diferencia entre recibir el sacramento y no recibirlo, porque es el auxilio real de la gracia. Y no estoy solo con mis propias fuerzas. Ahora ya cuento con Dios. Ahora ya no somos dos, ahora somos tres. Somos ella, yo y Dios. Vaya, cambia mucho la situación, como todos podemos entender. En cuanto a... el Papa también recalca aquí una cosa muy importante. El sacramento tiene como dos partes, ¿verdad? En su forma canónica, que luego hablaremos también un poquito. Tiene lo que es el consentimiento y lo que es la consumación. Entonces, el sacramento incluye la corporalidad, la unión sexual, vivida de modo humano y santificada por el sacramento, dice el Papa. Esta, la unión sexual, es a su vez camino de crecimiento en la vida de la gracia para los esposos. Y añade, el valor de la unión de los cuerpos está expresado en las palabras del consentimiento, donde se aceptaron y se entregaron el uno al otro para compartir toda la vida. Esas palabras otorgan el significado a la sexualidad. Esto qué importante es escucharlo hoy, porque hoy se dio el sexo de una manera como tan ligera, pues sí, o sea, al antojo, al capricho, con cualquiera y en cualquier momento. El sexo es un lenguaje corporal, es una manera que tiene el cuerpo regalada por Dios, un lenguaje regalado por Dios para poder expresar con el cuerpo la entrega, la fidelidad, la promesa, la exclusividad. Por tanto, cuando uno está, cuando están los esposos teniendo una relación sexual, se están queriendo decir, me entrego a ti, solo a ti y para siempre. Es decir, se están diciendo lo que han dicho en el consentimiento cuando se casaron. De tal manera que si se separa eso, si yo trato de vivir la sexualidad, pero yo no he hecho un compromiso, un juramento, un consentimiento mutuo, entonces el sexo carece de significado. O sea, ahí se está viviendo una gran mentira, porque el cuerpo está queriendo, intentando decir algo que no está viviendo en realidad. Corporalmente se quiere intentar decir algo, pero no se está capacitado para decirlo, porque no existe el compromiso. No se ha jurado amor eterno, no se ha jurado amor exclusivo delante de Dios, no se ha recibido de Dios la bendición. Esto es importante que lo sepamos, y que sepamos dar argumentos, argumentar. No, ¿por qué está mal el sexo antes del matrimonio? No, porque hay que saber esperar. Bueno, es mucho más eso, mucho más que eso. Porque hasta que yo no me he comprometido, yo no tengo la facultad de decir con el cuerpo algo que no estoy viviendo. Pero es importante que tengamos esto en cuenta, que lo sepamos y que también lo sepamos explicar. ¿Cuánta gente está hoy perdida en ese punto? Y los cristianos muchas veces, los católicos, no sabemos dar razón. No sabemos dar razón, ni siquiera nosotros mismos estamos convencidos de por qué hay que reservarse el matrimonio, por ejemplo. ¿Usted sabría argumentar, por ejemplo, esto a otra persona? Esto hay que saberlo, esto hay que estudiarlo. Hay que preguntarlo, claro. Pero qué bonito que leamos estas charlas, estos temas, son simplemente para como despertar en ustedes, los oyentes, la inquietud, el deseo. Voy a leer. Voy a profundizar más en el texto del Papa. Voy a ver qué dice la Iglesia sobre esto. Voy a preguntar, voy a consultar. Tenemos que estar bien formados. Tenemos que estar preparados para dar razón de nuestra fe, como dice la Escritura. Pasando adelante, para no entretenernos más, acerca de la forma del sacramento, dice el Papa, los ministros, ya sabemos esto, ¿verdad? Los ministros del sacramento son el varón y la mujer que se casan cuando se dan su consentimiento. Al manifestar su consentimiento y expresarlo en su entrega corpórea, reciben el don de la gracia. El sacerdote simplemente está presente, pero los ministros sabemos que son el varón y la mujer cuando están expresando su consentimiento. Importante que lo sepamos, ¿verdad? Y luego añade el Papa algo que también yo reconocemos, pero no viene mal recordarlo, la forma canónica. O sea, para constituir un sacramento real,
El matrimonio hay una forma canónica establecida, que es tal y como prescribe la Iglesia Católica, ¿verdad? De otra manera, aunque los dos se amen mucho, se prometan y se juren, pero si no hay forma canónica, no hay matrimonio. Incluso si hay matrimonio civil entre bautizados no hay sacramento. O sea, no hay matrimonio. El Papa nos recuerda, entre bautizados no puede haber contrato matrimonial válido que no sea por eso mismo sacramento. O sea, cuando los bautizados aceptan la forma canónica del sacramento, entonces sí, se produce el contrato matrimonial y el sacramento, es la recepción de la gracia. Si no, si hay otras formas que vivir acompañados, matrimonio civil, simplemente juntos de vez en cuando, eso no es ni matrimonio, ni es sacramento, ni es nada. Es lo bueno que lo sepamos también. Muy bien, queridos oyentes, con este punto hasta aquí hemos consumido un poco el tiempo que teníamos para este programa. Si Dios quiere, vamos a dejarlo aquí y vamos a retomarlo en un próximo capítulo. Que el Señor les bendiga, que reciban la bendición todos y cada uno de los que nos escuchan, especialmente las familias, que sigan fieles en este camino que estamos descubriendo a la luz del Señor. Tengan muy buenas noches, un feliz descanso, que Dios los bendiga. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, en un próximo episodio. Muchas gracias al Padre, como siempre, disponible y con sus enseñanzas que nos tiene. Pues, Elizabeth, de verdad que es interesante todo lo que está pasando y la manera en que se nos explica. Creo que algunas preguntas se nos contestan, ¿no? Bueno, en este caso a mí personalmente, pero también me invita a leer, como lo dijo el Padre. No sé qué impresión tienes tú y qué te ha parecido, pues, Amoris Laetitia. Iván, pues ya lo habíamos recordado en los programas pasados, que ese documento, esa exhortación del Papa está disponible ahí gratis en internet, aunque también se puede comprar el libro en las librerías católicas, y aconsejábamos, ¿no?, ir leyendo capítulo por capítulo, así como para ir de la mano con el Padre e ir a... pues entendiéndolo y profundizando un poco más, y él lo alienta también a que se haga, ¿no? Porque pues todos estos documentos de los papas no están nada más así de adorno, ¿no? Nos quieren decir algo y lo tenemos que, es nuestra obligación leerlos como cristianos y seguir los consejos que da el Papa, y ahora pues el Padre, ¿no? Ya profundizando un poco más, como dices, se nos aclaran muchas cosas y le habla las cosas tal cual son, ¿no? No sin rodeos, y a mí en lo personal pues me queda más claro esas cosas, esos detalles de la vocación del matrimonio. Iván. Sí, es verdad. Bueno, hay muchísimos puntos, pero pues... esto es, sí, es verdad que ya lo hemos hablado y que nos hemos, pues, propuesto, ¿no?, en lo personal, leerlo y tenerlo junto a nosotros como una guía, como algo que sea, pues, de cabecera, como se dice por ahí. Pues sí, el hecho es, y la fuerza es aplicarlo y vivir ahí. Pues, ¿qué más que el Padre nos los está... y nos lo va a seguir dando, nos lo va a seguir desglosando en cada uno de los programas que tengamos hasta que terminemos todo la carta? Pues, Elizabeth, ¿sí? Ajá. Elizabeth. Bueno, no, ya para pasar a lo otro, pues él también comentaba un poquito sobre la familia de Nazaret, ¿no?, el matrimonio, la vocación de la familia, y recordando que hace unos meses, en diciembre, se hizo una entrevista a este matrimonio, la señora Kelly y el señor Amílcar González, y a mí me impactaba pues cómo ella, su devoción a la Virgen, y decía que ellos viven este matrimonio pues al estilo Nazaret. Ella tiene una devoción grande a la Virgen, y
Y para dar introducción a esta entrevista que vamos a tener en vivo con uno de sus hijos, pues para ver el ejemplo, ¿no? Yo diría, para mí, con solo escuchar esa entrevista, veo que es uno de los matrimonios ejemplares, porque a lo que compartían ellos en aquella entrevista, pues ese servicio que dan ellos en la iglesia, esa vivencia en su matrimonio, con los hijos, lo han podido transmitir bien, y a raíz de esto, pues tenemos a Guillermo González, que él está actualmente en casi su octavo año de formación con los discípulos de los corazones de Jesús y María. Así que vamos a pasar a saludar a Guillermo González. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad es que contento. Cuando me llamaron ustedes para decirme me alegré mucho porque, bueno, primero que yo lo poco que sé y he vivido de la fe lo he aprendido de las escuelas de liderazgo de don Antonio y un poco de la espiritualidad de ustedes, con lo cual yo me alegré mucho porque dije, bueno, voy a poder compartir un poquito de lo que he aprendido en estos años y un poquito de lo que es mi familia, que al fin y al cabo son los dos cauces que me han hecho la persona que soy, ¿verdad? Un poco la espiritualidad de la escuela de liderazgo y mi familia. Así es, y para empezar, pues cuéntanos primero un poco. Ya recibimos la perspectiva de parte de tu familia, de tus papás, pero ahora cuéntanos, así como para conocerte un poquito más, tus primeros años. Viniste de El Salvador, viniste aquí y luego conociste la escuela. Cuéntanos resumidamente esos años. Bueno, intentando ser breve, yo creo que llegué a este país con 12 años, más o menos, 12 y medio, casi 13. Y la verdad es que fue un momento muy complicado en la vida porque uno llega aquí, no conoce el lugar, no conoce el idioma y estás como un poco desubicado. Entonces yo me acuerdo que siempre íbamos a misa los domingos con mis padres y yo buscaba un grupo. Yo decía, pero ¿cuándo encontraré algo donde yo pueda ir y vivir mi fe? Y un día, me acuerdo perfectamente, en Cristo Redentor en Sterling, alguien me dio un flyer de las escuelas de liderazgo y vi lo del retiro en silencio y la verdad es que no llamé, no me quedé un poco así tibio y dije, mira, no voy a ir al retiro, pero me quedó esa espinilla de decir, bueno, tengo que ver cómo hago para saber más de este grupo. Años después, te estoy hablando a lo mejor de 2 años después, cuando íbamos ya por la parroquia de San Leo en Fairfax, vino otra persona que sigue por, bueno, Tomás, en concreto, vino Tomás, que estuvo muchos años en San Leo, y me dio otro flyer de un retiro en silencio. Entonces me invitó y yo me animé y fui, yo creo que por primera vez en 2005 o una cosa así, y la verdad es que fue un acierto. O sea, yo desde el primer momento me di cuenta que aquello era muy exigente, no muy complicado, porque yo entonces tendría 17 años y medio, pero yo sabía que era el camino. O sea, yo enseguida dije, yo quiero esta exigencia y esta espiritualidad, yo la quiero para mí. Bueno, ya nos comentaste un poquito en lo que más te atrajo, te impactó de ese carisma que se vive en la escuela de liderazgo del padre Morales, ¿no? Y cuéntanos de los campamentos, ¿no? ¿Asististe alguno? Y cuéntanos de los campamentos. Sí, yo de los campamentos, estuve en 2 campamentos, si no me equivoco. Y bueno, un poco lo mismo, ¿no? Uno se da cuenta que el padre Morales era realmente un maestro. Y además un maestro de maestros. Es decir, que era un señor que no solo se preocupaba de enseñar cosas, sino de formar gente para que enseñe esas cosas también. Entonces a mí me llamaba mucho la atención en los campamentos, sobre todo una cosa, y es que el campamento ayudaba un poco a conectar la vida espiritual, por así decirlo, ¿no? Las oraciones, los libros que uno lee, la dirección espiritual, con la vida concreta, con el día a día, es decir, la vida de familia, el trabajo. Y entonces cuando uno aprende a hacer esta conexión,
se da cuenta que uno puede ser santo en todo lo que hace, porque a veces tenemos un poco la idea que solo somos santos cuando rezamos o cuando leemos la Biblia, pero cuando uno se da cuenta que también puede ser santo trabajando y estudiando, es cuando uno se da cuenta que Cristo puede estar en todos los momentos de nuestra vida. Y eso es algo que me llamaba mucho la atención de los campamentos, que es como el momento en el que uno puede hacer esa conexión y salir del campamento con ganas de ser cristiano, no solo en la oración, sino en todos lados. Así es. Y bueno, ya pasando un poquito, pues porque ahí mismo en esos años, es interesante cómo es que vas descubriendo o descubres tu vocación, tomando en cuenta pues que tiene mucho que ver siempre las oraciones de la familia, el ambiente en el que creciste, todo, pero hay una anécdota que tú tienes en la que te deja así como... ¿Será esa mi vocación de ser sacerdote? Cuéntanos un poquito cómo es que descubres Bueno, sí, la verdad es que es muy tu llamado. cómica. Yo creo que muchos de nosotros nos acordamos del padre Juan Álvarez, que estuvo muchos años por aquí y que ahora está en España. De hecho, he coincidido yo con él ahí. Y una vez que fui a un retiro en silencio, ya llevaba yo un par de años en las escuelas de liderazgo, me fui a confesar con él, pero como la cosa más normal del mundo. Es decir, uno va al retiro en silencio y se confiesa y uno sigue, ¿no? El retiro. Y como que uno tiene un esquema en el que uno va cumpliendo cosas, sale del retiro muy contento y vuelve a su casa. Y ese día el padre Juan me sorprendió. Y yo creo que el Espíritu Santo lo iluminó porque realmente me dio un regalo bastante grande. Es decir, en medio de la confesión, como quien quiere la cosa, porque lo dijo así muy, muy, muy convencido, me dijo: "Oye, Guillermo, ¿tú alguna vez has pensado en ser sacerdote?". Y yo me acuerdo que me enojé mucho porque yo me estaba confesando, es decir, yo es lo último que me esperaba. Y entonces le dije un poco así maleducadamente: "No, padre, yo la verdad es que ni lo he pensado ni lo voy a pensar". Y entonces el padre Juan ya se calmó un poquito, terminamos la confesión y es verdad que ese día yo reaccioné mal y no me gustó mucho la idea, pero esa idea quedó en mi cabeza. Y entonces yo ya como que esa pregunta del padre Juan despertó en mí una pregunta que Jesús ya estaba haciendo mucho tiempo atrás y que yo no había abierto el oído. De alguna manera como que el padre Juan me abrió el oído. Le dabas la vuelta, ¿verdad? Haciéndote, como dicen, haciéndote el sordo. Sí. Y pues háblanos, ya que una vez que más bien cómo es que descubres en qué lugar, porque no es sacerdote diocesano, pero es en una orden religiosa. Cuéntanos qué es lo que te atrajo de esta orden y en sí que a qué se dedica o cuál es la espiritualidad de esta orden. Sí, el nombre de la orden, que ya lo han dicho, pero bueno, voy a repetirlo por si alguno se lo ha perdido y además es muy largo, es Discípulos de los Corazones de Jesús y de María. Principalmente hay dos cosas en el tema del carisma que justo coincide que son las dos cosas que me llamaron la atención para entrar en mi orden. Una es la espiritualidad ignaciana, es decir, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola y un modo de hacer de alguna manera muy vinculado al modo de hacer del padre Morales, porque a veces se nos olvida, ¿no? Pero el padre Morales era jesuita y por tanto hijo de San Ignacio de Loyola, ¿no? Y yo llevaba eso dentro, yo había hecho retiros en silencio, ejercicios, tenía aquel deseo del más que siempre que siempre caracteriza de alguna manera a la espiritualidad ignaciana y a la espiritualidad del padre Morales, y entonces ahí enganché yo muy bien, cuando vi que mi orden tenía esta espiritualidad ignaciana, hacíamos ejercicios espirituales, yo dije, pues esto va muy bien conmigo. Pero además vino algo que como que le dio un plus a la cosa, ¿no? Me dijeron, no, y además también tenemos por así decirlo, una raíz en nuestra espiritualidad, que es el tema de las familias y la espiritualidad de Juan Pablo II. Entonces me dijeron, a nosotros nos ha interesado siempre hablar de la teología del cuerpo de Juan Pablo II y de profundizar en el magisterio de Juan Pablo II con las familias. Entonces ellos me dijeron, nosotros en lo que sea que hacemos,
siempre intentamos trabajar con toda la familia, no solo con el joven, no solo con los matrimonios, sino es decir, intentar involucrar a toda la familia. Y a mí aquello ya me ganó, ¿no? Por así decirlo, para la orden, porque yo llevaba siempre dentro algo que es muy de la iglesia, ¿no? Mis padres siempre me dijeron que la casa, de alguna manera, era una iglesia doméstica. Y luego ya cuando he ido aprendiendo me he dado cuenta que no es una cosa de mis padres, sino que ya lo había dicho Juan Pablo II, ¿no? Que los hogares son iglesias domésticas. Y además Juan Pablo II ha repetido muchas veces, lo repitió Benedicto XVI, ahora lo está repitiendo el Papa Francisco. Ahora que oí al padre hablar del Amoris Laetitia me acordaba de esto, porque se repite una y otra vez en los papas el tema que el camino de la iglesia es la familia. Y entonces a mí aquello me llamó mucho la atención. Y bueno, conociste esta orden en Alexandria, ¿no? Porque tienen una, ¿cómo se puede decir? Una casa ahí en la Reina de los Apóstoles, la parroquia Reina de los Apóstoles, es una de las casas que tienen en Estados Unidos, porque solo tienen dos, una en Colorado y una, la de Alexandria. Pero en sí vienen de España, ¿no? Que es ahí donde te estás formando. Cuéntanos pues cómo vas, ¿no? Cómo es esos años de formación o en qué año estás, un poquito de eso. Bueno, la verdad es que cuando yo les conocí, teníamos casa en Virginia, pero en Falls Church, y no teníamos parroquia. Pero gracias a Dios nos regalaron una parroquia en Alexandria hace un par de años, y desde entonces tenemos parroquia ahí en Denver. Yo creo que ya llevamos 10 años con la parroquia de Denver. Estar ahí un año, con lo cual he vivido un poco también lo que es la experiencia de la orden en Denver. Y luego de la formación, la verdad es que ha sido muy bonito. Uno llega al seminario o a la vida religiosa con sus esquemas, ¿verdad? Y Dios los rompe, ¿no? Uno quiere dar un fruto y cree que eso es lo mejor, pero Dios dice, no, mira, vamos a dar un fruto más grande. Entonces yo en estos años, pues, ¿qué puedo decir? He aprendido muchas cosas. Pero lo más importante y lo que más he aprendido es que al final, ¿cómo decirlo? O sea, todos estamos en el mismo bote. Es decir, todos tenemos que remar al mismo ritmo. Es verdad que en la iglesia hay carismas, es verdad que en la iglesia hacemos muchas cosas distintas, pero al fin y al cabo el bote es el mismo. Y digo esto porque yo en la formación me he dado cuenta de algo muy importante. Es decir, aquí no es que por una parte va el estudio, y por otro lado va la oración, o por aquí va mi familia y por aquí mi comunidad religiosa. Es decir, como que lo que más me ha ayudado en estos años de formación ha sido aprender a conectar todo. Es decir, los formadores nos insisten mucho a nosotros que cuando estudiamos, estudiamos no porque queremos ser intelectuales, ¿no? Porque parecería que uno estudia, no, uno estudia porque quiere formarse para ayudar a las familias en el futuro. Entonces, cuando uno pone rostro al estudio que uno hace y sabe que le va a servir para la misión que uno va a desempeñar más adelante, como que el estudio uno lo toma con más ganas, ¿no? Porque sabe que no está estudiando para uno mismo. Entonces, en estos años de formación, pues, no lo voy a contar todo porque no tenemos tiempo, pero el primer año que entré hice un año de noviciado, que es un año en el que uno aprende un poco lo que es la espiritualidad de la orden. Después hice un año de humanidades, en las que estuve estudiando filosofía por mi cuenta. Después hice dos años de filosofía, estudiando ya filosofía en la universidad. Después tuve 2 años de apostolados, un año estuve en un colegio dando clases de religión, y otro año estuve en la parroquia de Denver ayudando. Y hace 2 años volví a la teología, entonces he tenido otros 2 años en los que he estado estudiando teología, y ya gracias a Dios solo me queda un año de estudios, un año de teología, y si Dios quiere y y la iglesia se atreve, pues ya después de los estudios, primero Dios, podré hacer votos perpetuos y ordenarme diácono, primero Dios. Primero Dios, así será. Y ya que comentas lo que has vivido, ¿qué dirías tú que ha sido lo más difícil en todo este camino de formación? ¿Lo más difícil o el que más te ha costado? Algo así. Yo creo que lo he dicho así de pasada, pero creo que ha sido lo más difícil. Es decir, uno siempre, Dios nos da una vocación a todos, ¿no? A los que están casados y a los que vamos a ser sacerdotes o a los religiosos. Dios nos da una vocación y nosotros marcamos un camino, ¿no? Decimos, yo quiero ir por aquí.
pero Dios tiene su camino y el camino de Dios es más grande que el de uno. Y hasta que uno no aprende esto, es decir, hasta que uno no se da cuenta que no es lo que uno quiere solo, sino lo que Dios quiere, que es más grande que lo que uno quiere y hace más grande la vida y nos da la verdadera felicidad. Es decir, el tema de la voluntad de Dios. Yo durante estos años de formación a veces me ha costado, ¿no? Es decir, yo no quiero hacer esto así, pero Dios me está pidiendo que lo haga así. Y yo me he dado cuenta que cuando uno es obediente, uno es fecundo. Es decir, cuando uno hace la voluntad de Dios y no la de uno mismo, que a veces uno quiere hacer lo que uno quiere. Uno ve que el corazón se le ensancha más a uno, uno es más feliz y aprende a cargar con la cruz, que al fin y al cabo es eso. Entonces, yo creo que lo más difícil ha sido que yo soy muy, no sé cómo decirlo, muy soberbio y me gusta hacer las cosas a mi manera y Dios me ha enseñado durante estos años de formación que no, que las cosas se hacen como Él quiere y que no solo que las cosas se hacen como Él quiere, sino que además es para mi bien hacer las cosas como Él quiere. Sí, y hace rato comentabas pues que el carisma de esta orden pues es dedicado a las familias y también a los matrimonios, los jóvenes. Ya que has estado ahí de cerca, ya que hiciste apostolado y fuiste profesor, ¿qué es lo que has percibido que sea uno de los retos más grandes de la actualidad para las familias para que no se para que no seamos verdaderos cristianos, como qué es lo que nos evita hacerlo al 100%? Sí, yo creo, no sé, hay muchos problemas, ¿no? Podríamos hacer todo un análisis de la sociedad, pero no tenemos tiempo y además yo no soy la persona correcta para hacer eso. Pero creo que el mayor problema de las familias es el tema de las relaciones, es decir, no nos tomamos en serio nuestras relaciones. Nadie se toma en serio el ser padre, por ejemplo, o nadie se toma en serio el ser hermano, o nadie se toma en serio el ser marido, o el ser mujer, o el ser lo que sea, ¿no? Porque al fin y al cabo nos gusta hacer muchas cosas, nos gusta rezar, nos gusta, o no nos gusta, ¿no? Que también es algo que nos cuesta. Pero lo más complicado o realmente el drama de la cuestión de nuestra santidad y de la vida se juega en el día a día y en nuestras relaciones familiares. Es decir, el cristiano, el católico, que cree serlo, pero que luego no se preocupa por ser buen padre o por ser buen esposo, no está siendo un buen cristiano, no está siendo un buen católico, porque Dios te ha dado esa vocación, te ha dado un camino concreto y te pide que hagas esto, es decir, que cuides a tu esposa, a tus hijos, o que seas obediente con tu padre, con tu madre, ¿no? En el caso de los hijos. Entonces, yo creo que el gran problema de las familias hoy en día, claro, es no tener a Cristo. Y al no tener a Cristo, pues el no darse cuenta que lo importante que es que yo haga mi papel en la familia. Yo no puedo estar todo el día en la tablet o todo el día viendo televisión o todo el día, que a muchos no sé, hay gente que le gustaría estar haciendo todo eso todo el día, ¿no? Pero lo que Dios nos pide como católicos, como cristianos, es que seamos buenos padres, buenos hijos. Y el día que de verdad nos tomemos en serio nuestra vocación y seamos buenos padres, buenos hijos, buenos y buenos cristianos, ¿no? Por consiguiente, porque van unidos, ese día funcionarán las familias y ese día funcionará la iglesia. Es decir, el camino de la iglesia es la familia. El día que las familias vayan bien, la iglesia irá fenomenal y habrá muchas vocaciones y habrá muchas familias buenas y santas. Claro, y esto para esto es el enfoque casi de todos los, pues es el tema principal ahorita en la iglesia, ¿no? Con esta exhortación que estamos viendo y justo ayer o bueno, allá en la Jornada Mundial de la Juventud el Papa comentaba y daba consejos ahí a los jóvenes, pero dijeron, me han dicho que hay muchos jóvenes casados o recién casados que estaban ahí y dio un mensaje a esos jóvenes y tres de las cosas que dijo era que tenía que haber en el matrimonio el permiso, las gracias y el perdón. Y a mí me llamó mucho la atención y tiene que ver todo con, pues todo con lo que dices, ¿no? Que el Papa no deja de la oportunidad de enfocar siempre, siempre en la buena familia.
Y bueno, tengo pues hay un tema muy, muy delicado, pero que me gustaría que compartieras un poco, pues porque nos puede ayudar a los demás a vivir pues en las dificultades que tenemos. Hay una frase que dice que Dios le da las peores batallas a sus mejores soldados. Y esto lo comento pues porque digamos que ya desde chico has venido pues siendo, bueno, Dios te ha dado muchos regalos, ¿no? Primero, desde muy chico pierdes a tu madre, a tu verdadera madre. Después, tu hermano es víctima del cáncer y fallece, ¿no? Hace algunos meses. Y ahora tu padre es tocado también enfermedad del cáncer. Lo que te preguntaría, pues, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has superado? ¿O cómo lo está viviendo tu familia? Porque ya no es lo mismo vivir todo este tipo de cosas fuera de Dios y que vivirlo, pues, como lo es tu familia, ¿no? Muy entregados, con mucha fe, y ahora, pues, tú en ese camino. Cuéntanos un poquito, pues, para ayudarnos, ¿no? A las personas que vivimos Sí, bueno, un poco otro tipo de dificultades. como contrapunto de la frase que me decías, también está lo de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que le decía a Jesús, qué mal tratas a tus amigos, por eso tienes tan pocos, ¿no? Y es Sí, verdad, también. a veces como que nos cuesta ver que las pruebas realmente son un regalo de Dios. Yo el primero, ¿eh? Yo se lo comentaba a mis papás hace poco hablando. Digo, si realmente todo lo que nos ha pasado lo hubiésemos intentado llevar con nuestras fuerzas, ahora mismo yo estaría loco, esquizofrénico y depresivo, porque la verdad es que no creo que con mis fuerzas yo pueda salir adelante de estas situaciones. Entonces, yo como que lo que hemos visto como familia es lo siguiente, y es que Dios da la prueba, pero también da la fuerza, y no es que nos dé la fuerza materialmente, es decir, el drama está ahí. Yo como le decía a mi mamá, siempre que mi mamá me decía, es que a mí me duele, es que yo lloro, yo le decía, mamá, es que está muy bien que a usted le duela y que usted llore, porque Cristo mismo, ¿no? Cuando estuvo en la cruz, lloró y sufrió. Es decir, el sufrimiento en la vida del hombre es parte de nuestra condición humana. Es decir, como somos humanos y amamos, hay cosas que nos duelen. Es decir, hay un tema muy bonito, que es que hay una conexión tan fuerte entre el sufrimiento y el amor, que al final cuando queremos amar nos hacemos vulnerables. Es decir, si yo amo a mi madre o a mi padre o a mi hermano, si algo le pasa a mi madre, a mi padre o a mi hermano, me voy a sentir mal, ¿no? Porque los amo. Y cuando sufro, ¿no? De alguna manera, o sea, hay una conexión tan fuerte entre una cosa y la otra, que nosotros lo que hemos visto o lo que uno va viendo durante su vida es que es una cosa radical que hemos aprendido. Y ya termino con esto porque si no uno se alarga, ¿no? Pero que al final es lo de Job, es decir, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor, si aceptamos de Dios todas las cosas buenas, no vamos a aceptar los males. Y termina con una pregunta Job. Y es muy bonito esto porque al final, yo como le he dicho a mi papá la última vez que hablamos, Dios es Dios y es el creador. Y nosotros somos criaturas. Y entonces, aunque nos parezca a veces que tenemos derechos, no podemos ir por la vida exigiéndole a Dios, mira, ¿por qué se murió mi madre o por qué se murió mi hermano? Pues sí, es muy duro, yo sufro y es un drama, pero tengo que entender que como soy criatura, Dios en su plan providente ha usado estas cosas para marcarme un camino en el que yo voy a ser pleno y feliz, de verdad, ya en esta vida y más en la otra, ¿no? Cuando esté con Él. Entonces, es muy bonito esto, ¿no? Parece una obviedad, parece una cosa que todos sabemos porque la sabemos de teoría, pero en la práctica como que no lo vivimos mucho, es decir, que si Dios es Dios y creador, yo soy criatura y no tengo derecho a enojarme con Dios o a exigirle que solo me vengan cosas buenas. Y cuando uno aprende esto, aprende un poco lo que es Cristo en la cruz, es decir, la voluntad del Padre. Y uno tiene que aprender a vivir como hijo.
Así es, pues muchas gracias por compartir y ya por último, pues danos la página web para por si la gente quiere saber más sobre la orden religiosa, tienen una página web donde está la información. Sí, la página web es www.dcrucifixion.org. Voy a repetirla por si no ha quedado claro. www.dcjm.org. Okay, pues muchas gracias. Y bueno, por último, me han mandado una pregunta de último momento, así que algún consejo para los padres, pues ya que, sabes, las escuelas de liderazgo están trabajando con adolescentes y justamente están llevando un tema con Santiago Caballero sobre los adolescentes. ¿Tú tendrías algún consejo para los padres y padres de estos adolescentes? Bueno, yo la verdad es que estoy más cerca de la adolescencia que de no, es broma, tampoco soy tan joven, ¿no? Pero yo creo una cosa, y es que todos decimos que los adolescentes son un desastre, y es verdad, o sea, son un desastre, no hay más que verlos, pero es un momento en la vida que hay que vivirlo, es decir, todos lo hemos pasado, todos hemos sido un desastre, es decir, todos hemos experimentado ese momento en la vida en el que no sabemos situarnos, no sabemos hacia dónde caminamos. Entonces, el adolescente, lo digo para los papás que a veces se desesperan, el adolescente busca una luz, es decir, alguien que sea un referente para ellos, ¿no? Yo lo veo claro, yo en mi vida he tenido referentes, todos hemos tenido referentes, nuestro mamá, el señor Antonio, ¿no? O yo qué sé, el padre Morales, ¿no? Todos hemos tenido gente que nos ha alumbrado tanto, que nos ha ayudado a encontrar el norte en nuestra vida. Pues el adolescente es el que no tiene norte, por así decirlo, el que va por la vida buscando un padre, una madre, un jefe de su grupo que le alumbre y le ayude a encontrar un norte. Entonces yo simplemente diría esto, es decir, no nos cansemos de ayudar a nuestros adolescentes, porque aunque parezca que son un desastre, nosotros somos para ellos luz. Y ellos necesitan esa luz. Y el día que sean un desastre y no tengan luz, van a ser más desastres. Entonces, hay que vivir en ese momento de la vida. A los padres y a los formadores, nos toca hacer, vivir de esperanza y ser luz para ellos. Aunque parezca que no hacemos nada, hacemos mucho. O más bien, Así es, Cristo hace mucho, por así decirlo. pues muchas gracias, Guillermo. Gracias por transmitirnos esa alegría que se nota y que viene de Dios, que estás feliz de ahí en tu ocasión donde Él te ha llamado. Reza por nosotros y nosotros rezaremos por ti. Y pues muchas gracias. Bueno, un abrazo a todos y nada, que sigan rezando por las vocaciones y que recemos por familias santas, que las necesitamos y muchas. Así es, pues muchas gracias y saludos a tus padres. Y bueno, también saludos por ahí a Mauricio y a Elder, que los Ah, tienes muy cerquita de repente. sí. Sí, no, por cierto, les diré que estuve en el programa y que nos acordamos mucho de ellos. Y que recen también mucho por su vocación, que están ahí estos hombres firmes y lejos, pero acordándose mucho de ustedes en sus oraciones también, porque ellos me dicen que rezan mucho por la obra aquí y por la obra en El Salvador también. Así es, pues solo eso nos queda, rezar los unos por los otros. Muchas gracias, Guillermo. Buenas noches. Bueno, buenas noches, que Dios los bendiga. Gracias. Iván, pues aquí está. Ha sido para mí una gran entrevista donde he aprendido mucho y espero que a los demás también les haya servido, ¿no? Especialmente a los jóvenes que tienen un llamado, pues que no tengan miedo, como lo ha dicho el Papa, y los padres también, que no tengan miedo a regresar a sus hijos a Dios, si van. Sí, una entrevista muy buena, de verdad, y es pues es un ejemplo viviente, ¿no? Y esa alegría que nos transmite, de verdad que da gusto, da mucho gusto escucharlo. Y bueno, pues estamos siempre unidos en la oración, como tú se lo decías, por sus padres y también pues por todos los que estén pues para la vocación de sacerdocio.
Elizabeth, pues Así es, parece que Iván. tenemos unas experiencias grabadas, ¿verdad, Elizabeth? Sí, tenemos una llamada que nos van a contar también una experiencia de retiro en silencio. Vamos a pasar a Teresa. Teresa, buenas noches. Hola, Elizabeth, buenas noches. ¿Cómo estás, Teresa? Cuéntanos qué nos quieres compartir. Ay, bueno, Elizabeth, mira, el fin de semana tuve la oportunidad de pasar mi cumpleaños con Jesús y fue el regalo más grande que he tenido. Fue hermosísimo. No sé cómo, quisiera yo dejarles saber, o sea, a todos que si tienen la oportunidad de asistir a un retiro en silencio, que tomen esa oportunidad. Yo anteriormente había asistido a unos cuando estaba más joven, pero ya tenía varios, muchos años que ya no había tenido la oportunidad de asistir a esos retiros. Tocó que iba a ser el fin de semana de mi cumpleaños y una compañera me dice, ve y qué mejor regalo que pasártela con Jesús. Y ya después entre otras, sí, yo también a lo mejor voy a ir y ahí estábamos y se me cumplió. Fue una experiencia hermosísima, qué regalo, qué deleito. Aprendí bastante y fue realmente como si me cargaran las baterías otra vez con la fuerza de que solamente Dios nos puede dar y puedo entender muchas cosas, ¿no? Que algunas veces me preguntaba yo a mí misma por qué sucedía eso, por qué estaba pasando eso. Y por medio de ese retiro y de las personas que hacen ese retiro, pude escuchar las palabras que Dios tenía para mí. Pero realmente fue una experiencia hermosísima, hermosísima. Y por eso es que estaba llamando para animar a todas esas personas que están considerando ir a un retiro en silencio, que realmente lo hagan. Vale la pena y se aprende uno bastante. Tú misma has de saber cómo regresa uno, ¿no? De un retiro en silencio. Bueno, pues me alegra mucho, Teresa, que hayas podido vivir esta gran experiencia de retiro en silencio, porque en realidad es una necesidad de tener silencio en nuestras vidas y que más que tienes la oportunidad de vivir ahí. Te damos gracias, pues, por compartir tu experiencia, que sin duda les hará mucho bien a más personas. Gracias, Teresa. Buenas noches. Gracias a ti, Elizabeth. Buenas noches. Buenas noches. Iván, pues tenemos, como decías, tenemos una experiencia del campamento de unas chicas, así que vamos a escucharlas. Me llamo Heather y tengo 16 años y esta fue mi cuarta vez yendo al campamento y segunda vez yendo de líder. Y cada vez se aprende algo nuevo y esta vez creo que me gustó mucho, siempre me gusta. Y esta vez aprendí mucho de la paciencia y cómo es una importante virtud y también aprendí de cómo es tener un horario en vez de quedarse en la casa haciendo nada. Siempre es bueno tener un horario para que sí se pueda hacer muchas cosas en un día y no y hacer algo productivo en un día. Y me gustó mucho y espero ir otra vez el próximo año. Mi nombre es Carla Miranda, tengo 16 años. Yo soy de la parroquia de San José en Herndon y fui al campamento este verano. Mi experiencia fue un poquito de todo. Lo que quiero decir con esto es que sentí muchos sentimientos al principio y como que se me cambiaron a lo mejor al final. Desde el principio yo tenía una idea en mi cabeza de que
Yo solo iba a ir al campamento para salir de la casa, salir de problemas de que estaban pasando en la casa. Pero cuando ya progresó la semana, yo aprendí mucho más de mí misma y mucho más de otras personas de que quizás nunca les hubiera hablado o hacerme amistades con personas de que quizás si no fuera por el campamento yo nunca les habría hablado a ellas. Fue una experiencia bien bonita, aunque al principio se me fue muy difícil como para adaptarme y hablar con nuevas personas y todo eso, pero yo creo de que aprendí mucho más para ser más abierta y aprender más de las cosas de que no debo que hacer, cosas que están bien, cosas que están mal. Y o si hay algo malo, está bien, porque ahorita es el tiempo para arreglar y ser una mejor persona. Cuando ya siguió la semana, yo aprendí más de Dios. Yo pude hablar con Él y Él me pudo decir de que todo va a estar bien. Tú puedes ayudar a muchas personas. Y eso es algo muy grande que siento en mi corazón. Creo que nunca voy a olvidar tan bonita experiencia porque yo sé que Dios está conmigo y yo puedo ayudar a muchas otras niñas, muchos otros jóvenes que están perdidos y no saben de Dios. El campamento fue algo muy bonito y también difícil. Habían partes de que yo decía, ay, nunca se supiera de que yo podía hacer estas cosas en tan poquito tiempo. Pero me han ayudado muchísimo y me han dado la fuerza para la caridad, para ayudar a las personas que están a mi alrededor. Y siempre vivir y saber de que Dios está a mi lado y Él siempre está aquí. Ir con rezando por todos, yo les puedo ayudar a todas las personas del mundo. Mi experiencia, como quizás ya se han dado cuenta, de que me cambió mucho. Y soy una persona de que no platicaba en el principio, pero hoy, miren, no puedo parar de hablar. Fue algo muy bonito y nunca lo olvidaré. Iván, pues ahí tenemos estas bonitas experiencias de estas dos chicas que definitivamente pues les cambia digamos la vida, porque es viven tantas cosas y ahí lo podemos, está muy bien reflejado, explicado por ellas, y ojalá que los chicos que van este 6 al 13 de agosto al campamento de chicos pues tengan experiencias iguales o mucho mejores, ¿no? Según Dios los guíe. Y creo que tenemos otra llamada, Iván. Sí, tenemos en la línea a, no sé si a Elena o a Reynel, para su experiencia sobre la misión Puerta a Puerta que estuvo en Florida. Elena, buenas noches. Adelante. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Mi experiencia es de que la verdad es que estoy muy contenta primeramente por esta misión, porque a mí la verdad las misiones para mí son muy importantes para mi vida espiritual, puedo decirlo, porque es un momento en que uno se olvida de uno mismo y va conforme a la voluntad de Dios a tocar una puerta. Y a mí me tocó mucho porque la verdad que encontramos a, en especial a dos personas, dos mujeres, de que una tenía 10 años de no ir a la iglesia y cuando nos vio se sorprendió tanto y luego se le dijo de qué iglesia íbamos y todo eso, y ella dijo que estaba sorprendida que habíamos llegado y que
entendió que era como un llamado para que ella se acercara a la iglesia y nos dijo de que ella iba a ir otro día a la iglesia y le queríamos dejar a ella un rosario y nos dijo, no, yo mañana voy a ir a la iglesia y voy a comprarme uno allá, daré mi donación allá. Y pues eso para nosotros es una alegría, ¿no? El que Dios nos use como un vehículo, ¿no? De que puede usar otras personas para llegar a Él. Y muy contenta. Y pensar que tuvieron que ir desde aquí, desde Virginia hasta allá, Elena, de verdad que es algo, pues, a veces contra todos los planes, y eso tiene mucho mucho valor, mucho significado a los ojos de Dios, pues, sí, estamos un mucho poco... Más, y mucho más adelante. Contenta, pues, porque luego Elizabeth me dijo de que... Ah, perdón, Elizabeth, si me voy a adelantar, ¿verdad? Pero me siento muy contenta con lo que me dijiste, ¿sabes? Hace unas horas de que el grupo donde tú vas se ha motivado y que tú planeas hacer una misión mensual. Yo la verdad muy contenta con eso. Para mí, para nosotros, me imagino, los que fuimos, eso es bastante, eso es emocionante y Dios tiene que obrar más ahí. Bueno, pues muchísimas gracias, Elena. Casi no tenemos mucho tiempo. Y pues te agradecemos mucho. Gracias. Elizabeth, pues tenemos algunos más pequeños. Ya se ha mencionado el campamento y el número a llamar, ya saben, es el para chicos, 703-655-2729. ¿Algo, Elizabeth, que quieras adherir? No, pues nada más para ponerlo ahí el... La próxima actividad que tienen es el Cineforum el sábado 13 de agosto a las 3:30 en el hogar de Santa María ahí en Manassas Park. Estaremos dando el anuncio la próxima semana y también se viene la cena subasta para recaudar fondos para las chicas de la Escuela de Liderazgo el 12 de agosto, es viernes, en la Escuela de San Luis en Alexandria. Para más información pueden llamar a Tommy Shemokado al 703-565-8986. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches, Iván. Pues muchas gracias, Elizabeth. Gracias por todo el trabajo que se hace. Y otra vez nos escuchamos el próximo jueves, si Dios nos lo permite. Muy buenas noches a todos. Backed by popular demand, Friday's Endless Apps. The people have spoken. You want an endless choice of endless apps for just $10. You got them. Mozzarella sticks? Endless. Boneless buffalo wings? Yep. Endless. Loaded potato skins? Endless. Your choice, your call. You're welcome. For a limited time, endless choice of endless apps. $10. On Fridays. At participating restaurants for a limited time. While supplies last, other restrictions apply. Fios is not cable. We're wired differently, which means you can get the fastest internet available with equal upload and download speeds from 50 to 500 megs. So you can upload 200 photos before your favorite song is finished. Click the ad and switch to Fios today to get our best offer ever. When you don't go to Geico.com, car insurance can be hard.
like early 90s heavy metal hard. I'm yelling and screaming and I'm loud. Roar. Geico makes it easy. You can review and update your policy or report a claim on geico.com or the Geico mobile app. Because shouldn't we all have a little less stress in our lives? I'm not even upset about anything! Sarah figured out that by switching to Metro PCS, she gets two free smartphones. Your barbecue ribs are the best. Take the rest home with you, Sarah. Just like she figured out that by visiting her in-laws, she doesn't have to cook for the rest of the week. You too figure it out. Get two free 4G LTE smartphones from top brands like Samsung and LG after instant rebate when you switch. Metro PCS. Wireless. Figure it out. Coverage not available in some areas. Sales tax not included. See store or metropcs.com for details and terms and conditions.